Estudios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Bienvenidos a la red. Por Qué vibra, oye. ¿Verdad? Este, este juego, como que qué? no sé, yo lo siento como viernes. ¿Sabes por qué está esa vibra? Porque estás aquí. ¡Ay, qué te extrañamos <risa> <risa> Siempre las malas vibrosas. Señores, se yo vine a introducir la guerra. Ajá. La guerra y la batalla de los chismes. y vino ready para disparar en el día de ay. hoy. Siempre, señores, porque estamos aquí activos, siempre llevándole primicias a cada uno de ustedes en casita. También quiero aprovechar y exhortarle a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, como en las red oficiales RD, y también en YouTube, señores, estamos avanzando mucho apoyo, muchos mensajes positivos. También están ya enviando chismecitos en las redes sociales, y me encanta sí. de que las personas de verdad están conectando con nosotros. Pero, asimismo, como dijo mi querida Jainer, que esta, este, este programita promete mucho, porque vamos a hablar de farándula, de contenido y muchas cosas más. Sí, así es. Nosotros la tenemos prendida. Le toca a Gaby, pero ella me está dando el pase a mí, ¿verdad, Gaby? Obvio, porque es que tu voz es angelical. ¿Verdad? Ayer la prendimos y la tenemos prendida en YouTube con, con, con el mensajazo que le dejamos a nuestro querido hermano Luigni, que Ay, se retracte, porque no lo van a dejar entrar en San Pedro. No, y me encanta la gente también súper positiva con los comentarios, pero tranquilo, que sea bueno o malo, siempre lo vamos a recibir con los brazos abiertos. La gente lo que quiere veneno. Sí, es veneno. Veneno, la gente así quiere fuego. Porque ¿Por qué? eso, porque es, eso es lo que le gusta a la gente. Y después se quejan por ahí de que fulano está hablando. Pero, señores, son ustedes mismos que permiten esa sinvergüenza. A, bueno, a mí lo que no me gusta es de, del veneno que le gustan a las personas, es cuando lo cogen a lo personal. Sí. Como por ejemplo lo que está pasando con mi querida Sandra, que ya últimamente ha sido Ay, como el reír de, del programa. O sea, realmente no logro entender por qué razón. Siguen con lo mismo, pero también eh, entiendo que ella es la que lo ha permitido. Sí, de así que mismo. todo esto eh, continúe, porque estuvimos... Viendo unas declaraciones de Jenny Blanco, donde ella estaba diciendo que Crazy Design no tiene como armamento para esa guerra. Uh -huh. Señora, hay que respetar, independientemente seamos unos amigas, uh -huh. hay que respetar un poquito la línea y más si sabemos que esos temas andan todavía calientes. Pero lo que más me sorprende aún es que también Caro Brito estaba opinando. Sí. Aunque sea a favor de Sandra, Conchale, hay que tener Ahora, un poquito de. Esa muchacha no tiene, no tiene pudor, mujer, porque es que imagínate tú, ella, Sandra, principalmente que ha permitido todo, todo eso, que ha hasta ahora se ha dado como es, y viene la otra también a querer meterse aún más en la relación después de que ya se metió, que todos lo sabemos. Pero imagínate, esto es una falta de respeto que ella continúe en esta situación. Pero para que tú veas lo delicado que es una entrevista, y en el enfoque son buenos en eso, en sacar sí. como ese veneno, porque ella no lo no, no lo pensó así, pero realmente diciendo que Crazy no tiene armamento para ella, Totalmente. deja decir otra cosa otra también cosa, para total. Sandra. Incluso la gente está criticando y está quemando lo que dijo Jenny Blanco ahí, y hoy vimos que es. La más nueva del edificio, yo lo dije. Ella es la más nueva del edificio. Y se la llevaron ya para Estados Unidos a Jenny Blanco. Pero ¿dónde que está Jenny Blanco allá? Está en Estados Unidos, van a hacer un contenido con a conten con ella Ella va a estar en el contenido nuevo que van a grabar en Estados Unidos y se llevaron un <coughs> equipo grande. Y ahí hay gente que tiene años, señores, trabajando en ese edificio y no lo sacan, pero ni para pero, Boca Chica. Eso no te parece como raro. ¿Qué <laughs> habrá pasado ahí? Porque no. Eso como que están de es que Jenny. Aunque la gente Amele, todo el mundo la, la quiso criticar, no es así. Jenny sí es una. Figura. Es que sí, yo te voy a sí, decir sí, eso sí, mismo. Sí, es Cada quien sabe lo que vale. Entonces, si tú llegas a un lugar y tú no te impones y tú dices lo que tú mereces o tus exigencias, no te van a tomar en cuenta. Si tú simplemente vas y llegas a un lugar y lo que es a cherchar, a, a chismosear con los demás, o sea, no te van a tomar, tomar en cuenta. cuenta. Ah. Señora, Mira, por entonces, por... Déjame hacer una comparación. Quiere decir, Jenny Blanco es figura, pero Sandra Berrocal no. A lo que se le dice figura. Bueno, ahora mismo, si tú le llamas figura a simplemente tú hablar de temas personales, considero que, que eso no. no claro. Porque no la estás fuerte, aportando a tienen, nada positivo. Y en el mismo tiempo, creo, quizás en carrera. Mira, de pero ese tema como... está tan fuerte que aquí un usuario de En la Red, que gracias por estar conectados con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba En la Red Oficial, nos mandó una foto que en este momento Crazy y Sandra están compartiendo en el cine. En cuál cine no sé, pues no lo podemos revelar. <laughs> pero están en un cine. O sea, la gente está de verdad puesto sí. para ellos Y se están matando por ello. Y ellos están felices, señores. <laughs> Que o sea, ya cuando, cuando una relación es así tan permisiva. charlatana y permisiva, o sea, ya al otro lo que le queda es simplemente aplaudir como foca, porque uh -huh. realmente todo el mundo se mata por, por ese tipo de relaciones y ellos, mi amor, ni mente a lo que está pasando, sí. nadie sabe si se cogen entre toditos, porque ya nada me sorprende. Exacto. Pero eso es lo que pasa cuando haces público una relación que es algo tan privado, que uh -huh. tienes que... Agarrarte por lo que no, viene. Eso claro, es lo que pasa claro. cuando tú estás monetizando de tu relación, porque sí. ya ellos lo están usando sí, pero como... Niveles, como ¿eh? Lamentablemente, nivel, sí. Exacto, exacto. Se sufre, porque yo sé que Sandra lo ha sufrido, claro. se le nota, pero... Que hay que dejarla que fluya yes. la que está fluyendo y, y mandó un, una, un fluyimiento fuerte fluyimiento. fue Joni Estrella <laughs> Flu esa fluyó bastante fluyendo, aprovechar y mandarle un saludo a nuestro querido Álvaro eh, Ay, con su podcast sí. de, fluyendo. de fluyendo claro ingeniero. que sí que está buenísimo Álvaro, señores Mira, También les a que a, lo apoyen, claro que sí, a todos los programas que están aquí en la en Plataforma studio. Bueno, ye, eh, Johnny Estrella parece que puso su renuncia en el edificio rojo. Pero ¿cuántas veces, malo Ya van como tres veces. Ah, que ajá, no que la verdad? Noticia. será verdad es que no se Hay como mucho movimiento dentro del edificio ahora mismo. O sea, Muchas, hay. Muchos cambios. Muchos cambios de ni parece que la, van, para que la quieren sacar. hay un y lo, y mejor, pero perfe, al final Melvin entró está... como panelista sí, de SimpliSense. Ahí lo están utilizando. No creo que haya. Me imagino que, que Santiago Matías está aprovechando su algoritmo con Melvin y entonces lo invitan a par de programas y a donde él tiene que ir no lo han mandado, pero sí creo que. ¿Y bueno, a dónde es que él que tiene que, que ir? ir que no a la molesten? aldea. Que es en donde él quiere estar, él quiere Imagínate estar en la tú. aldea. Tú sabes que yo estaba viendo ahorita algo de, de Denise, que hubo un empleado, si no me equivoco, de Telemicro, que estuvo Nelfa. comentando a Nelfa, Ajá. pero de la forma tan despectiva que ella habló de esa persona, ella dijo: Tú eres un empleado más, y yo por dentro me muero, pero tú también eres un empleado. Pero fue Nelfa que dijo eso, no Denise. A... No, 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 fue una llamada que estaban ellas transmitiendo en Sin Filtro donde salió un señor que trabaja en Telemicro hablando sobre su entrada de extremo a extremo, y ella se ofendió, porque él no dijo nada malo, pero ella se ofendió y ella lo que dijo fue como que porque si tú eres un empleado más o sea hablando superior de esa persona que ni siquiera o sea le faltó el respeto increíblemente también pero lo que quiero saber Nelfa fue que dijo eso no fue una Denise. persona no fue una persona de llamada un señor no, sí. fue una, no fue una una persona del medio fue un señor que okay. dijo que trabaja en telemico lo que pasa eso. es que Nelfa dice que para qué van a entrar a Denise si ya en extremo, extremo hay fue, más otro. de 12 Exacto. de 12 personas o sea que no hace falta una Ajá, más ya. entonces Denise también lo cogió personal y dijo que ella cuando ella tenga más de tres fiestas en Telemicro que ella opine okay. independientemente de todo yo considero que es verdad o sea ya en extremo extremo como que no, hay demasiadas personas y no aportan como muchas cosas analizando la situación desde extremo que ayer se hizo viral también Yubelki, con un comentario que hizo y hoy lo tuvieron también en donde Jessica hablando del mismo tema tratando de, 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 de involucrarla en chisme porque eso es lo que trata de hacer la gente uh -huh. eh, yo estoy de acuerdo en gran parte con lo que dice Jubelki Peralta de extremo a extremo, ya como que agotó su tiempo dentro del público dominicano, que la gente siempre los va a amar y los va a querer, pero necesitamos evolucionar mm. a nivel de producción y con otro nombre, porque las chicas se los están haciendo bien. O sea, Nelfa, eh, yo talento, siempre lo digo. Todo. María, María, María. María Luisa Ay, también. Sí, que por cierto, hablando de María Luisa, hay una persona en los medios de comunicación, y lo voy a decir con toda responsabilidad, que es Kenny Valdés. No entiendo cuál es el afán de tu querer poner a chocar a Gaby de sangre con, 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 María con María Luisa. Ellas nunca han tenido problema. Que tú no hayas visto bien los cortes de otros programas en donde María Luisa, incluso vamos a decirlo de esta manera. El corte que se hizo viral o la imagen que se hizo viral de María Luisa con Gaby de Sangre la creó sin filtro. Pero María Luisa nunca ha hablado mal de, de Gaby de Sangre. No, Entonces, ella estuvo aquí cuando la estuvimos entrevistando y ella pidió que no tocáramos ese tema. Que no tema, tocáramos ese tema, porque exacto. Es tema no porque nunca han tenido problemas. Exacto. Lo que pasa es que. Kenny Valdés tiene por debajo ella es una de las personas de las que tiene sus páginas y empieza a hacerle campaña a las personas que no le caen a ella y eso está muy por mal por eso es que muchas personas del medio hoy en día se llevan mal por terceras personas sí, y exacto. que ocasionan también un sinnúmero de, de chisme de daños uh -huh. y es por eso porque comienzan por debajo, por debajo. con el cuchicheo pero incluso... y realmente son personas que tú te das cuenta por su categoría no la conozco a Gaby pero tuve la oportunidad de entrevistar a María y veo que ella está enfocada es en su trabajo y en crecer. Incluso, y también que aquí los dominicanos la apoyen. Sí, uh -huh. no, incluso eh, la comparación, porque se nota que ni siquiera vio el corte completo, que Valdés. Llubel, que esperaste, se lo dijo: te comparo de las comunicadoras de extremas viejas con Carolina Aquino. Es un buen referente porque Carolina Aquino se ha ganado claro, tres soberanos claro, y ha sido un gran referente. Claro. Pero ahora bien, esa campaña contra el venezolano, nosotros no tenemos culpa de hacer un buen trabajo, de expresarnos bien. Y si vamos a hablar de Farando, lo hablamos con propiedad y claro. con respeto que eso es lo que a ti te falta es que hay personas que están últimamente denigrando a, a los extranjeros y más a los venezolanos porque no soportan que hoy en día están logrando muchas cosas más que nosotros los dominicanos y eso también hay que admirarlo y, y realmente en mi entorno últimamente ha estado rodeado de personas venezolanas porque me he dado cuenta del gran corazón que tienen así mismo como hay venezolanos malos también hay dominicanos claro, malos claro. O sea, uno es lo que tiene que darle la oportunidad nos, nos otro claro, otro uno es lo que pero, tiene que darle pero, la oportunidad ¿qué a pasa, conocer. ¿Qué pasa conmigo y este tema? Que Kenny, yo, la, yo siempre la he respetado porque uno tiene que entender que eh, al dominicano hay que darle su respeto porque claro. estamos en su país. Exactamente. Pero ella eh, se, ha, se, ha, se, 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 se ha ensañado con los venezolanos. Le ha dado a, a este chico que estaba en la máxima, el venezolano, a Steven... Le, lo, lo pone por el piso a donde quiera que vaya ella es una de las periodistas que hace relaciones públicas que donde si ella no te quiere ver a ti en, en ese lugar ella no te, no te manda la invitación y tú no eres bienvenido o sea ha creado como un anillo en los medios de comunicación que están mal porque aquí todos somos podemos estar en donde querramos estar ¿entiendes? entonces con los venezolanos te ha enseñado María Luisa a ti no te ha hecho nada y también Richard Hernández tiene que defender a María Luisa, porque Richard Hernández trabaja con el esposo de María Luisa, o sea, él come de ahí y él conoce perfectamente a y María él, Luisa. Él lo, lo que defiende. pasa es que es compinche de Kenny Valdés y eso uh -huh. está muy mal, hay que aprender a respetar, uh -huh. de verdad que sí, porque así María Luisa es una persona que, como lo dijo aquí en la entrevista, ha tenido una carrera corta pero intachable, porque no uh -huh. se ha escuchado nada malo de ella. Entonces vamos a respetar porque hay gente que sí quiere hacer lo bueno, yo lo pienso de esa manera. Bueno, yo tenía una, una perspectiva diferente de ella, porque yo le he escuchado de, de Kenny, yo le he escuchado diciendo como que está cansada de ese tipo de contenido, uh -huh. que ella batalla con eso y que muchas Pero veces... es mentira. Pero al parecer no, porque al final sí, sí hace este tipo de comentario y para hacer daño, como tú dices, porque no lo he escuchado, es está lo en la misma ola. Es Pero que el problema es que aunque ella no lo quiera hacer el comentario, simplemente con el deseo de pertenecer, sí. lo hace. Lo hace ola. Porque a veces no es que tú deseas hacer mal a nadie, sino para tu sonar y para meterle al bloque. odio es esa rollo? palabra. No sonar? Sientes, odio a una Beba palabra. Palabra. Rojas, que es respetada no solamente en República Dominicana, sino en diferentes países, Ajá. por su excelente trabajo como actriz, como animadora ahora y con, en otras cosas como modelo que hizo ella en su carrera sentarla ahí y preguntarle millones de cosas porque la Beba tiene una carrera espectacular, es mi amiga y tengo la oportunidad de, he tenido la oportunidad de tenerla en, en los diferentes espacios donde he estado y preguntar, sorprende para a que tú veas, ¿Puedes? ¿Puedes? es más me sigue, a ti no te sigue, gracias eh, me muero, mira. lloro eh, sentarla y preguntarle que qué piensa eso de ella, que qué piensa que los otros venezolanos, o mejor dicho, María Luisa se mete con Gaby de Sangre, o sea, eso es una pregunta para un artista de, de la Ay, talla no, de... Y ella, y ¿Y ella que, no, y ¿y no lo va a responder. No, muy educadamente, como somos los venezolanos, Ajá. y con palabras bien certeras, respondió de lo que tenía que responder. Exacto, y eso o es lo sea, que la define a ella, y que ella que sabe, exacto, eso es lo que ella sabe cómo hablar, cómo expresarse, y eso es lo que la ha hecho a ella intachable, realmente. En este incluso, tiempo, la, y aquí... incluso la beba por la talento be no, 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 ella puede estar en cualquier plataforma Total. lo que pasa es que ella se sabe manejar perfectamente uh -huh. bien ¿me entiendes? Y, y cuando va a dar una opinión de farándula lo hace con elegancia el y con altura porque es una tipa que sabe lo que está haciendo ahora lo que vino fuerte por ahí que estaba viendo en las redes sociales también fue esa batalla que tuvo la perversa con la Piri mi amor se dijeron de todo no se jalaron las pelucas porque no pudieron y la pega estaba buena sí <laughs> pero esas mujeres se dijeron y digo mujeres porque ya fue bueno en cualquier parte... momento te la vas a encontrar la Piri porque mira que ella es consentida de Carlos Durán no, y tú te la yo pasas sé, allá. Yo, yo no sé que sí, imagínate, lo bueno es que no me la he ni me la quiero encontrar. Gracias. Pero yo creo que la Piri, la Piri ya bájale, bájale a tu altivez. Sí. Te siente como muy, está como muy subidita ya. O sea, bájale porque tú, tú es verdad que estás haciendo un trabajo y Ay, estás aprendiendo. Pero, pero hablando de todo un poco y de Crazy, veo que a él lo tienen con una demanda bien grande allá en Estados Unidos y que supuestamente por agresión. Ay, o sea, vamos a escuchar querido. qué dice la persona. Diana jueves al país a enfrentar las autoridades porque tiene un. Una cita con, en un el, en el precinto con una detective. Eso tiene que venir. Eh, Crazy Design. Él está ah, en el cine. Ay, ahora, ay, 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 ay. ay, ay ¿y ¿quién es este él, irá, él irá después que salga del cine. Del eh, cine él no, él no, no, no sé, parece que es con la persona que tiene el problema, pero bueno, será par a partir de mañana que él irá. Porque hoy, porque no. hoy no, no va a poder ir. Está para en ella. el cine, pero... Dios mío, pero Crazy no sale de una. Es que mira, desde que él apagó las velas. Ay, mira, ay. me sacaste la palabra de la boca. <laughs> que por cierto, eso es un tema muy importante porque Ay, sí, vamos a entrar el, el, hay el varias, el, el hay varios hay próximo bloque, vamos a dedicárselo a eso. ¿Sabes qué pasa? Que hay hay varios artistas <laughs> o muchos artistas que han utilizado la brujería para pegarse. Ay. Hay Señores, muchos. no Pero solamente él, él la brujería. Ha dicho que él hace brujería. Pero, pero, no, pero él no, no, él, no, él no me él me dijo se que hacía brujería. Él dijo que él pertenecía a una religión. Y en sus últimas entrevistas, que lo dijo bien correctamente, él dijo: Prefiero, prefiero comunicarme con el dueño del edificio. Y el dueño del edificio es Dios. Él dijo: uh -huh. Yo solté. La, 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 la religión que estaba pero ahora yo me conecto con el verdadero uh -huh. con pero para, para nadie para... están pasando cosas malas bueno Porque... yo te voy a decir una cosa mira que tengo un poquito de conocimiento hace muchos ay, años ay, Dios Pobre no 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 <laughs> escucha niño ay, por eso es que nos vestimos así uh -huh, para hace para... muchos años atrás mi primer novio eh, su familia su madre Bregaba con santos y yo no lo sabía. Yo, sin querer, entré a una habitación y vi muchos santos. O sea, esa imagen nunca se me va a borrar de mi Qué mente, Es fuerte cuando uno ve eso. Había más de 100 fotografías de todos Ay, los santos Dios que mío. existen y todos prendidos en vela. Desde que yo veo dos velas juntas, ya para mí eso es bregar Quedate con cosas favor, malas. Y me quedé frisada. Él me explicó, me sacó de ahí incluso y me dijo: Mira, eh, mi mamá cree en los santos. Yo no tenía tanto conocimiento para ese tiempo del tema, pero ella quiere deshacerse de ellos, pero la cosa no es así. No. Todo no, es lo que, que yo le andado wow. si sí, sí. de la noche a la mañana claro. se deshace de yo yo de, con la cogen contra ella uh -huh. es un proceso o sea bregar con este tipo de cosas tiene su contra o tiene sea y muy peligroso por... sí. y para no cansarte el cuento cuando de verdad ella se deshizo de eso ella cayó presa ¿Qué? ¿Qué? Por muchas cosas malas que ella está. Claro, Por eso es, es que, que hay... los santos te cobran, o sea, sí. cuando tú pides, porque no hay más nada poderoso que la fe. Uh -huh. Si tú tí, si tú crees en Dios con fe y él, él te va a escuchar y te va claro. a hacer lo que tú pides. Pero si tú te vas, como lo dice la Biblia, a adorar a otras imágenes que no tienen que ver tanto con Dios o que tienen que ver indirectamente con Dios, es fuerte. Exacto. O sea, para tú despegarte de eso es muy fuerte. Claro. Y, y en la actualidad aquí se dice que hay muchos artistas que usan brujería. O sea, que sí. manejan... Y no solamente eso, también creen en lo que es lo el Illuminati. No, esta eso es satánica. cierto, no, que lo, lo Illuminati no, no, es no, otra mira, cosa. Bueno pero, es... Sí, pero eso de la brujería es, total, es algo. Pero, totalmente. Decían que pero tiene hizo... que ver con todo eso. No, mira, pero decían que Lili hacía no. brujería, anual que por eso fue ah, que ella lo amarró no, no funcionó tampoco. no funcionó en su sí, momento sí, porque eso funciona pero no, de repente se cae pero eso no es algo fácil, con lo que amor, no se puede jugar, seguir ¿oíste? el día el día tras día tú prendiendo velas no, y que y eso, eso no. es algo con lo que no se puede jugar porque esa religión bueno cualquier religión pero en específicamente esa es algo muy delicado porque son cosas a lo que tú te estás arriesgando indiferentemente creas en eso o no que tienes que tener mucho cuidado cada quien tiene sus creencias pero indiferentemente eso es algo muy fuerte y la gente se juega mucho con eso existe lo bueno existe lo malo existe el color blanco existe el color negro, tú lo que tienes que tener en cuenta que Dios lo puede todo, o sea, Total. independientemente de todo y lo que tú haces con maldad Así se te devuelve, se devuelve el doble. Total. O sea, hay personas que a veces quieren como vengarse y toman ese camino pensando que es el más fácil, sí. pero te va a funcionar, sí pero luego lo que viene para donde ti será peor. Incluso si hablamos de artistas que han hecho brujería, tenemos ahí a, a Niurka Marcos, que practica el santerismo. Ella lo ha dicho. Y ella lo ha dicho, esa es su religión y, y quien se mete con Niurka, bueno, yo sabes que es bobo que hay para atrás. ¿Qué? Pero de aquí, Ay, aparte de, 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 de Crazy, ¿qué otro artista ustedes han visto en eso? No, no sé sea. si lo de que hace Topo Pony el personaje que la hace que que de brujería pero es eso un personaje. será de verdad ¿Es un personaje? ¿Es un personaje? ay yo pero creo. uno no sabe a veces de chiste pero hacen las sí. cosas como... como pero tiene ay, que no, ser que personas pienso. que lo hayan dicho porque uno no puede especular por lo menos ay lo menos... mi amor yo te voy a decir una cosa en el medio prácticamente Todas las comunicadoras prenden su velita. Ay, lo que pasa es que no lo van a decir. Pero mira a alguien no, no, para adelante. No. Atrévete. Pero, quién? pero. ¿Quién ¿Tú crees que ha hecho algo.? No similar? recuerdo bien si, si fue una de las páginas de chisme que había dicho que la misma Jen Quesada se, se le veía sí. a cada ah, rato sí. yendo a prender velitas. O sea, no, no lo sé yo, no lo vi yo, simplemente hablo de lo que habían dicho anteriormente. Pero yo creo que es un número muy alto, decir la mayoría de las comunicadoras no creo. O sea, yo, por ejemplo, nunca había escuchado... No, ¿Eh? yo sí he escuchado. Hay mujeres que entran en desespero cuando están con los, con cuando están en pareja y cuando Ay, quieren conseguir un. Y puesto te lo en el digo, y te lo digo porque Desespera. DJ Sammy dijo que veía Pokémon. O sea, ¿te acuerdas? Sí. Que veía sí. Pokémon. Y, y Nikki Esos también con la venezolana con, con Alexca. Ella Ay, ella sí, ella eso sí. fue público que había hecho un amarre, no, incluso se llamaron hasta la boca. Ella se pasó porque Pero una pregunta, le he hasta pipí ¿cómo la... es el proceso? O sea, es que tú vas a donde una persona que Ajá. es experta en Ay, eso yo, yo para no sabes, te lo juro de verdad. O sea, mira, no. tú vas donde, Y no sé por qué tú piensas tú tú que sí porque las personas que tienen un ojo de un color y de otro te washa brujería Y por cierto, Yainel tiene una canción que se llama Ojos del pecado con cuidado. llévate con Dado. Pensé Ajá. que yo era la única que me bueno, da cuenta de lo de. Mira, lo... la gente dice que no, pero muchas veces sí. Por ejemplo, en mi caso yo pasé una situación así. O sea, de verdad, de verdad, lo, yo puedo contarlo porque ya fue hace mucho tiempo. Pero yo una vez acompañé a una persona en Venezuela a una montaña muy reconocida de allá y esa persona se murió. ¿Ese mismo ¿Esa día. Esa persona. Porque. ¿Por o sea, esa persona fue a pedirle algo a los Santos. Y eh, nos estaban haciendo señas, señores, nos tenemos que ir, pero ya vamos ya casi vamos a terminar. Concluyelo. Miren, concluyelo. Eh, fui a la montaña con la persona a acompañarla inocentemente, yo no sabía. Entonces, cuando llegó al lugar, yo estaba asustado porque yo me di cuenta de lo que estaba viendo en el momento. Y, y él fue a pedir una petición. Él fue a pedir que él iba a hacer un trabajo y él quería salir airoso del trabajo. Y la persona le dijo, tú vas a salir airoso del trabajo y te vas a ganar mucho dinero, pero si tú no vienes aquí después que tú hagas eso, ay, 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 tu ay, vida ay, corre peligro. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Si tú no vienes a, a, a la montaña a pagarle a los santos, ay, usted se va a morir. señores, antes y de, se de se finalizar, murió. yo puedo decir algo que también pasó. Claro. Una mujer no quería perder a su marido y ella fue para donde una bruja para que la ayudara. Y ella le dijo, yo te voy a ayudar. Y, y le estaba dando los trucos y ella le decía, ¿cuánto es? Y ella le decía, cuando se acabe el, el proceso de este trabajo, yo te voy a cobrar. Oh. Tranquila. Para no cansarte el cuento, la señora fue más de tres veces y logró que su marido estuviera con ella y no la dejó. Wow. Y cuando ella fue, le dijo, ¿ahora cuánto te debo? Y le dijo, tú me lo vas a pagar con la gallinita más chiquita que tú tienes en tu casa. Ella tenía una granja. Ella tenía una granja donde criaba eso gallinas. Es y todo, eso Ay. fue real. Eso fue real. Y ella dijo: Ah, no, está bien. Cuando yo llegue a mi casa, yo, yo te la traigo. Ah, ok, mi amor, cuando ella abrió la puerta de su casa, el bebé más pequeño de ella fue que Ay, abrió la imaginé. puerta y ahí mismo se deplumó. Me lo o sea, esas cosas Dios, a veces te dan señora, lo que tú quieres, quedaron, pero, te, pero quitan te quitan con lo que más fuerte. tú quieres. Eso Ay, digo, y eso okay. fue algo real. Yo, no creo es que, yo creo que la mejor brujería para un hombre y para una mujer. Es hacer el amor rico. Olvídense de eso. ¡Ay, qué rico! Y ya, o sea, olvídense de brujería y de nada, sí. señores. Lo que va a ser para uno, va a ser para uno, sí o, o no, sí, como quiera Dios. Y, y yo siempre he puesto, y siempre lo he dicho, mira, que me parto un rayo saliendo de aquí. No, ni Dios lo quiera. Pero Ay, yo, no. yo digo, yo siempre he dicho, el que me hace el mal a mí, se jode, porque yo se lo dejo en manos del que más puede. Podrán ponerlo con el diablo y con quien quiera, pero con el poder de Dios. Cuando tú haces las cosas con el corazón, todos pregúntate como ser humano: ¿quién es de nadie? ¿Quién le pertenece a una persona? Nadia. Para tú querer Y te que voy a decir a una cosa, mira, por, hay miles de mujeres que hacen este tipo de cosas para mantener un hombre a, a su lado, pero cuando tú lo haces con naturalidad, que el Ajá. amor es real, uh -huh. eso sí permanece. No, o sea, tú puedes único, mentirte, tenerlo sí. por un mes, dos meses, pero a la final siempre van a tener sí. problemas no, y porque y tú le estás fregando suyo. Lo único que decide cuando una relación debe de acabarse es la pareja y Dios. Exacto. Ya sí. más nadie puede forzar una relación, si tú la quieres forzar... Y muchas veces es hasta mal. para que te llegue un bien. Claro, claro. La cosa no se y, y que la gente, gente cuesta tiene cuesta que, que entender que, que, claro, que existen las energías, uh -huh. porque somos energía, energía. Pero pónganlas en otra cosa. Ahora, ¿sí? yo le puedo dar un truco para que ustedes amarren. Tengan cuidado. Si sí ¿eh? quieren Dilo. escuchar ellas, den ese pi. Ay. Ay. Oh, señores, Lo ya. que tú dijiste, hemos no, 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 llegado al no final. Pero el día trae el André, André. El Bueno Isbeli En el próximo capítulo hablaremos de cómo Isbeli Entrega el pitching ay, Señores ay, si Dios. usted no está en la red No, no está, está en, nada. en nada Crow Studios Presenta En la red Recuerda que si no Estás en la red No estás en nada Arra.